República, declarado de interés nacional y cultural por resolución número 147 del año 2023. Destacadas personalidades e instituciones nacionales e internacionales. Laureado, comunidad de paraguayos en Irlanda. Miembro activo, Lilian Cristaldo. Identidad lingüística, folclore, arte, ciencia y tecnología. Turismo y etnología en beneficio del desarrollo sociocultural, enalteciendo la bandera paraguaya. Celebrado en el Teatro Latino de Asunción, 18 de noviembre del 2024. Firman Margarita Franco, directora ejecutiva del Premio República. Arsenio Zárate, presidente del Parlamento Cultural. Licenciado Saúl Barrios Gris, vicepresidente del Parlamento Cultural. Y la doctora licenciada Nelly Martínez, vicepresidente de la Academia de la Cultura Guaraní. Este es el premio que se otorga en esta noche a nuestros invitados de honor. Y por supuesto, estos certificados van acompañados del Premio República Laureados. Fuerte aplauso nuevamente para ellos. Hacemos entrega entonces por parte de los miembros del staff de Asunción, nuestro querido maestro Juan Aveiro. Él es el presidente de la comunidad de paraguayos residentes en Irlanda. Así que hacemos entonces también la entrega de este merecido reconocimiento y el destaque. Y por supuesto, a la querida Corina Duffy. Ahí está, que hoy nos acompaña desde tan lejos y que vino también, por supuesto, a celebrar con nosotros los 191 aniversario del nacimiento de Elisa Alicia Lynch, heroína del Paraguay. Hacemos entonces la entrega, la foto correspondiente también. Y por supuesto, hacemos entrega también de las agendas personalizadas de la obra y cedemos el uso de la palabra entonces a nuestro queridísimo presidente de los paraguayos residentes en Irlanda. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un aplauso grande para todos ustedes, familia, amigos, padrino, tía. Es un tremendo orgullo para nosotros. Margarita, haz un show, un aplauso para la producción, haz un show, el staff, Marcelo, María Victoria y todo este elenco maravilloso realmente. 26 años hace que vivimos en Irlanda, le conocimos a esta maravillosa amiga Corina Duffy, que realmente hoy yo voy a oír a Elisa Lynch. Bueno, nosotros tenemos también un sueño, un objetivo, que es unir nuestras dos culturas, hacer conocer nuestro país en el extranjero. Queremos que los irlandeses vengan al Paraguay, conozcan nuestras costumbres, nuestras raíces. Esto realmente es un paso gigantesco hacia nuestro objetivo en común. Todo lo que ustedes hacen, hace con muchísima pasión y se nota y se transmite. Y nosotros lo que queremos es transmitir este sentimiento de patriotismo con nuestros amigos irlandeses, para que algún día vengan y conozcan nuestra tierra, conozcan el arte paraguayo, conozcan la gente paraguaya, que es maravillosa, y nos sentimos realmente civiles pero embajadores de nuestra cultura mientras vivimos en el extranjero. El Paraguay pasó por un momento muy difícil en su historia. Eso también compartimos con Irlanda. Patrick Kennedy se llamaba, un irlandés, que ante una hambruna terrible que padeció Irlanda en 1853, tuvo que tomar un bote, un barco, que lo llevó a los Estados Unidos. Patrick vivió en Estados Unidos, trabajó, fue por un sueño, nunca regresó a Irlanda, y su nieto, John F. Kennedy, llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. John F. Kennedy se volvió famoso por una frase también muy célebre suya, que decía: no preguntes qué el país puede hacer por ti,
pregúntate a ti qué puedes hacer tú por tu país. Ese sentimiento de patriotismo que nosotros compartimos con la comunidad de paraguayos en Irlanda, que como institución tenemos un compromiso, reuniones, tenemos personas como Raquel, como Lilian, como los que están allá y no pudieron venir, que son varios, 17 miembros activos a quienes recordamos. Y también quiero pedir un aplauso para ellos. Como civiles, entonces ponemos nuestro granito de arena y decimos, esto nosotros podemos hacer por nuestro país. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Karina Duffy. Ella no habla español, pero puede tener un traductor. Unas palabras. Well, this is a surprise. Es una verdadera sorpresa. I'm a little bit overwhelmed by the welcome that I've got here in Paraguay. I was started as coming over planting trees with Fabian to represent strong women connecting Eliza Lynch to Paraguay and Cork in Ireland. Estoy realmente emocionada de estar aquí. Lo que empezó con un proyecto de plantar un tallín en la costanera con Fabián Martínez. Fabián Martínez. ¿Está todavía Fabián? No está Fabián. Ok. Inició con un proyecto de plantar el tallín que hicimos esta mañana en la avenida costanera. Llevó a todo esto. Entonces ella está gratamente sorprendida por todo este recibimiento que le dio el Paraguay en su segundo día de su visita al Paraguay. Yes, what started off to be a small project is now ended up being a big project, which is probably going to last about 2 years with the Paraguayan community in Paraguay and connecting Ireland. And when we came through Paraguay the first day, I felt like I was at home. And I said to Angel, this feels very much like Galway. So Galway's in the west of Ireland, and that's where I'm from. And I always miss Galway, and I live in Dublin. And when I was driving through, I was like, this feels like home. This looks like Galway. Exactamente. Ella tuvo realmente entre las más gratas sorpresas ese sentimiento de pertenencia, porque ella es de Galway, una ciudad que está a varios kilómetros de Dublín. Y cuando estábamos ayer paseando por la costanera, sintió que le parecía mucho a la costa de Galway, de Salt Hill me había dicho ayer, y realmente se sintió extrañamente como en casa, tan lejos, pero se sintió como en casa. Thank you very much, and it was a great show, and we will be back. Muchísimas gracias, fue un gran show y vamos a regresar. Gracias, quiero agradecer a la diseñadora Mari Nocera, quien hizo todos estos vestuarios. Por favor, el aplauso. A Romina Petejito, todos los tocados, todos los accesorios. ¿Dónde está Romina Petejito? Ahí está. Quiero agradecer realmente a cada uno, a mi mariscal Francisco Solano López, es churro, ¿verdad? Al doctor Pablo Horner, que es presidente del Instituto Histórico y Geográfico del Estado de Paraná, don Carlos Antonio López. A la tataranieta del mariscal Francisco Solano López, o sea, mi tataranieta en realidad, con Eliza Lynch y mariscal López, doña Victoria Solano López. Quiero agradecer al director de esta obra, Juan Aveiro, que si no fuera por toda su paciencia, no sería posible todo eso. Al maestro Arsenio Zárate, que viene desde recorrer Europa 30 años. A todo el elenco de Teca Huacrevelo. López, ¿dónde está Oli López? ¿Dónde está su pareja? Rosita, Rosa, ¿cómo es? Evangelista y Orly López, ¿dónde están?
Ah, y Panchito López, ¿dónde está? Acá está, Panchito López. Acá está. Ahí está por el público. Pancha Garmendia. ¿Dónde está Pancha? Ella es Belén y Flores. Acá está. Mimi va, que va a la izquierda, Iván. Lidia Victoria Jiménez, nieta del más reconocido compositor paraguayo, transcriptor del himno nacional paraguayo. Rosita, Rosita, ella es Rosita. Buenas noches. Gracias Jesús, queremos escuela, salud, trabajo, arte, deporte, justicia, respeto, siempre de control, ¡viva Paraguay! Por favor, las palabras de Nelly Martínez, vicepresidenta de la Academia de la Cultura Guaraní, que me hizo entrega de los premios República Laureados Máximo Honor de la República del Paraguay para estas personas maravillosas que vinieron a hacer patria con nosotros. Los aplausos. Realmente de la República del Paraguay, mi respeto, mi gratitud, mi querida directora ejecutiva de este gran evento. Trascendemos fronteras y más todavía llevando la antorcha de la identidad nacional. Mis felicitaciones para esta sociedad a la cual representa y que hoy en día la historia y la memoria de Madame Lin está vigente y trascendemos a construir el presente a través de estas gestiones. Mis felicitaciones y me siento emocionada por compartir este momento. Felicidades a todos por seguir sumando la identidad nacional de la República del Paraguay. ¡Que viva la República del Paraguay! Palabras de doña Juana Pabla Carrillo de López. ¿Pero usted me ama? Y bueno, habría que pensar. Muy buenas noches, gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Me gustaría saber si está alguien de la Expo, la señora María Olga Bisocolán o el profesor Granado, si podrían ponerse de pie. Yo les quiero invitar mañana, el 19, en conmemoración del nacimiento de Elisa Alicia Lins, en la biblioteca del Congreso Nacional, donde vamos a contar otra vez con la presencia de la señora Margarita Franco y Marcelo Mondrar, en el papel de Elisa y el mariscal, donde tocaremos aspectos históricos. La hora es de 4 a 20 de la noche. Les esperamos si quieren saber más de historia, de arte. Y gracias por venir esta noche. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Y a las 9:30 de la mañana estaremos en el cementerio de la Recoleta haciendo el homenaje a la heroína máxima de la República del Paraguay, Elisa Alicia Lenz. Los esperamos a todos. Y ahora nos vamos afuera, por el costado, para sacarnos las fotos allá frente al podium, para quienes quieran sacarse alguna foto con nosotros. Muchísimas gracias, los aplausos para ustedes. Gracias.